Ya está el señor Santos con nosotros. Bienvenido, Rafael Santos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo le he puesto ahí en redes, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hace en este momento que estamos tan crispados, la situación está tan compleja, no hay que ser difusores de noticias falsas? Usted que es el cazador de lagartos. Yo hice... ¿Por qué? Karina, yo he hecho un experimento. Con esta resolución he hecho un experimento. Ah, experimento. Y mi experimento ha salido positivo a los lagartos. A los lagartos. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Ya. Tanto el OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones son dos entes que rigen las elecciones. La voluntad popular. Y por ende, tienen que tener las mismas directivas. Salvo que quieran favorecer algún partido. Entonces yo puse una directiva del OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones me ha respondido. ¿Por qué? Porque quiere favorecer a un partido en particular. ¿Por qué no me respondió ayer que puse una resolución del Jurado Nacional de Elecciones en favor del partido del sentenciado por corrupción Cerrón? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, usted lo que pone es, podemos apreciar en la presente resolución del Jurado Nacional de Elecciones, usted le está llamando la atención al Jurado Nacional de Elecciones. Fue una fe de ratas. Voy a hacer una fe de ratas, era del hombre, disculpa. Ah, por eso le contesta inmediatamente el equipo de noticias falsas del Jurado de Elecciones, que además yo conozco a la excelente periodista que está a cargo, lo detectó, dijo, ¿dónde está aquí? Es el cazador de lagartos. Una fe de ratas. Entonces usted se ha equivocado. ¿Y sabe qué es lo que usted ha ocasionado? ¿Qué ha ocasionado? Mire usted, tiene como 700 retweets, 700, como 2000 me gusta. Mire cuántas personas desinformadas por su culpa. No, pero Karinita linda, yo lo que quiero es que tú sepas de que ambos... ¿Qué me quiere decir? Porque tantas flores es porque usted se ha equivocado. Ambas instituciones... son entes rectores de las elecciones. Mentira, porque usted acaba de decir... No. Rafaelito lindo. Rafaelito lindo, mire. Usted ha puesto aquí... podemos apreciar en la presente resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Usted ha patinado. Usted ha patinado al estilo de los lagartos. Pero ambas... Usted ha patinado al estilo de los lagartos. Dígame usted, antes de terminar, yo le voy a dar la palabra. Yo he cometido una fe de ratas. Usted ha patinado. Una fe de ratas. Usted ha patinado. No, he cometido una fe de ratas. Ha difundido noticias falsas. Ha difundido noticias falsas. Por eso le han puesto aquí falso. Mire, por favor, en el otro tuit, falso, mentiroso, le han dicho. ¿Y sabe qué? Yo acá estoy de candelera. Yo he puesto la fuente. ¿Qué fuente? Yo he puesto la fuente del peruano. Pero ahí dice OMPE. Fácilmente te das cuenta, pero te das cuenta que dice OMPE que me he equivocado, pues. No, he puesto el documento. Pero ¿sabe qué? Usted he puesto el documento. Ha querido ser presidente del Perú. No puede patinar de esa manera, pues. Se mete en medio de la candela. En medio de la candela se mete usted. Quiero que sepas algo que es muy importante transmitírtelo. Muchas de las personas en los países como Cuba, Venezuela... ¿No? Antes de pasar a Cuba y Venezuela, por favor. Antes de pasar a Cuba y Venezuela, terminemos en los países en esto. Comunistas. Pero terminemos de la metida de pata, por favor. Los periodistas democráticos como tú y miles de jóvenes y democráticos salen a las calles para poder sacar a un gobierno comunista del gobierno, del establishment del tiene gobierno. Que ver con su metida y nosotros de pata. Estamos apoyando para que un comunista entre en el gobierno. ¿Qué tiene que ver con su metida de pata? Yo no tengo ningún problema con el señor Castillo, al contrario, tengo además muy buenos amigos que puedan ser amigos de él también. Lo que a mí me preocupa es lo que envuelve al señor Castillo, que es
justamente vamos a los terminar, lagartos que representan. Vamos a terminar con su metida de pata, por favor, pero yo quiero terminar con esta noticia. Yo quiero contribuir con este proceso que a vivas luces, según los medios de según los medios que estamos viendo en varios medios de comunicación y en las redes, que está claramente viciado, ¿no? Muy bien. Señor Santos, ¿me permite que yo conduzca esta entrevista y que termine esta parte de su patinada? Eres una dama. Muchas gracias. Eres una dama. Muchas y estoy gracias. Seguro que sabes que los hombres, cuando nos equivocamos, cuando ponemos algo que nos hemos equivocado, es una fe de ratas que dentro está permitido dentro de las 24 horas. Muy bien, entonces la fe de ratas. La fe de ratas, usted se va a rectificar. ¿O no te acuerdas todas las fe de ratas que hay en el Perú? Bueno, mira todas las fe de ratas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, y en el peruano, ya, ¿no? Ya, bueno, yo no estoy discutiendo. Ya, muy bien. Yo he tenido porque es más, yo ya lo que está, quiero que sepas está. Es que yo he entiendo, yo le voy a decir que le ha puesto Julio Arbizú para que le conteste a la fe de ratas, ¿ya? A la fe de rata, Julio Arbizú le ha puesto, ¿ah? Uy, uy, uy. Sigue participando, Santos. Esa resolución es de la OMPE, no del jurado, no desinformes. Y déjate de estupideces. ¿Qué es esto? A este nivel llegamos. ¿No ve? Uy, uy, uy. ¿No ve? Uy, uy, uy. Uy. ¿No ve? A eso usted se expone. Ese tipo de personajes es el que nos va a gobernar. Uy, 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 le digo yo también. Ese tipo de tipejos. Ese Arbizú es un tipejo. Pero así como él habla en redes, habla malcriadeces, para mí Arbizú es un tipejo que se está sumando, claro, pues como todos al carro de Castillo. Qué bueno, buenísimo, bien por él. Ya tiene chamba Arbizú. Buena Arbizú, buena con tu chamba. Ya te iré a visitar, pues, cuando tengas chamba ahí en tu nueva chamba. Bueno. La cosa es que esto ya se está poniendo la cosa fea. Yo le digo nada más que en redes sociales no hay que replicar las cosas, no hay que hablar con el hígado. Yo no he retuiteado. No. Pero usted, ese papelito Carinita, ha estado dando vueltas. Ese papel ha estado dando vueltas. Y he adjuntado el documento al cual yo me refiero, ¿no? O sea, para que te des cuenta de que ha sido un error. Que ha sido involuntario, porque estoy adjuntando el documento, no estoy haciendo un fake news, estoy adjuntando el documento. Ya sé, pero ese documentito igualito ha estado dando vueltas con ese recuadrito. Usted lo ha chapado de internet. O dígame que no. Lo que pasa es que ha habido un error. En vez de Jurado Nacional de Elecciones, he debido poner el OMPE, pero ambos son entes electorales que trabajan de la mano para poder poner a las próximas autoridades en el Perú, y deberían tener las mismas directivas si no se evidencia que están favoreciendo algún candidato o alguna candidatura o algún partido en particular. Bueno, ahora, en su lucha por matar a todos los lagartos, y ya que ya se está tranquilizando con su valeriana después de cometer semejante patinada, ahora dígame, ¿qué es lo que piensa de este proceso electoral? Porque usted ha participado en este proceso electoral. Usted y su agrupación política se ha regido a las reglas de este proceso electoral. Hay reglas que respetar, hay un camino que ha trazado la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora se está pidiendo la nulidad de las elecciones, pero la nulidad de la segunda vuelta, ¿ah? Porque los que están elegidos quieren quedarse ahí sentados. ¿Qué piensa usted al respecto? Querida Karina, mira, yo quiero decirte que este proceso desde el comienzo ha tenido claros indicios de favoritismo. Acuérdate que a Fernando Sillones lo sacaron por un carro que ya lo había hasta vendido. Pero sin embargo, tanto a los candidatos que han tenido sentencias por terrorismo, los han dejado participar. A los candidatos como el señor ¿quién tiene Castillo sentencia? Que tenían propiedades ¿quién tiene sentencia por terrorismo, por favor? ¿Quién tiene sentencia por terrorismo? Dígame, por favor, ¿quién tiene sentencia por terrorismo? Porque yo me acuerdo, en realidad en este momento se me han ido los nombres, pero el más mediático es Bermejo. No los tengo a la mano.
No, ya. él no tiene sentencia. Sí, pero ¿quién más? Pero él, él está denunciado. Sí, por... No tengo los nombres, pero hay cuatro personas que están relacionadas al terrorismo. Pero entonces, no con yo lo sentencia, que quiero es que me parece, porque no se les puede haber pasado eso totalmente. Sí, se les ha pasado. Bueno, ¿y como por qué yo se le les digo, ha pasado, entonces, como yo le digo, conozco al militar. Equipo de noticias falsas del Jurado Nacional de Elecciones. Ya, pero equipo, voy a pedirle este pedacito, se lo voy a pasar. Y si es falso, de nuevo le van a poner falso, ¿ah? Y de nuevo lo voy a llamar para que vuelva a tomar valeriana. A ver, sigamos. ¿Por qué le pasaron por alto a Vizcarra, a Lagarto Vizcarra, cuando no declaró las propiedades que tenía? ¿Por qué se lo pasaron por alto? ¿Por qué le pasaron por alto las propiedades que tenía Castillo, no? Todo eso llama mucho la atención. ¿Y por qué sacaron a Fernando Scioni? Yo me acuerdo clarito, por un carro, entonces, que ya lo había hasta vendido. Entonces se mide con una vara, se mide algo, y con otra vara se mide al amigo. El fiscal que ordenó que no se intervengan a los delincuentes que han sido detenidos antes de ayer, con medio millón de soles, gracias a un operativo policial que eran corruptos de la región de Junín. ¿Por qué eso no se les detuvo antes? ¿Por qué pararon la justicia cuando habían claros indicios de corrupción y claros indicios de delitos? ¿Y por qué? Porque venían las elecciones. Pero sin embargo, el señor Domingo Pérez pide el arresto domiciliario de la señora Fujimori. Entonces, lo voy a interrumpir eso sí se aplaude, ahí. ¿Eh? Y lo otro está bien. Voy a interrumpir ahí porque mentira detectada. Desde el Jurado Nacional de Elecciones me dicen que ninguno de los candidatos tiene sentencia por terrorismo. Entonces, ¿la ley qué dice? Yo te voy a alcanzar. ¿Es decir que el Jurado Nacional de Elecciones no sabe? Eso ya es el colmo. Yo te lo voy a alcanzar. Y es más, me das un motivo más para ponerlo en redes. Te agradezco, Karina. Bueno, no tienen sentencia, impugnan y denuncian casos de las faltas de los jurados. Ya, no tienen sentencias. Muy bien. No, pero sí tienen denuncias por terrorismo. Sí, pero ¿la ley qué dice? Las denuncias no. Ya. Sí tienen denuncias por terrorismo. No, pero pero dígame, por favor. ¿Pero tienen o no tienen denuncias por terrorismo? No, pero un ratito, por favor. ¿Tienen denuncias por terrorismo? Sí. No, pero un ratito. Sí, tienen denuncias por terrorismo. Pero usted me está interpelando a mí. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que dice la ley, ya que usted sabe, usted ha pasado por el proceso? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha hecho este Congreso? Los que tienen una sentencia en primera instancia. En primera instancia. Ninguna persona vinculada al terrorismo puede participar de un proceso electoral. Eso es lo que dice la ley. No dice que los que están en primera instancia, sentenciada en primera instancia, es la que no puede participar. ¿Eso no es lo que dice? Como no tengo la información a la mano, yo sí te digo que son personas que están vinculadas al terrorismo y voy a poner en redes la información que tenga fidedigna y con el respaldo debido, ¿no? Para que ustedes sepan de que así como... Y una pregunta, ¿y por qué se les pasó entonces las propiedades del señor Vizcarra? Bueno, no sé, pregúntele todo al Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿sabe qué? Yo solamente le quiero decir, Karinita. Sí, claro, porque yo les estoy preguntando. Pero ¿sabe qué? Pero pregúntales por qué se les pasó las propiedades de Vizcarra y por qué se les pasó las propiedades de Castillo. Solamente le quiero decir que yo fui la reportera que hizo la nota de Foronda y su asistente, y que por eso hicieron una ley. O sea, por mí. Que la gente no trabaja. Me parece genial. Que no me trate a mí y yo aquí voy a salir de decir a las como calles, que... Yo voy a salir a las calles como a defenderte, como que yo los estoy Karina. Protegiendo. Ah, me va yo a defender voy a salir a, mí. A las calles a defenderte cuando venga el gobierno de Cerro y quiera cerrar todos los medios de comunicación y les quiten a los periodistas democráticos como tú el micrófono para que puedan informar a la ciudadanía. Yo voy a salir a defenderte, Karina. Bueno, a ti y a todos los periodistas demócratas. Por favor, espéreme, porque quiero saber
no me ha respondido si usted sí cree que se debe hacer una segunda vuelta. Espéreme, regresamos rapidito tras la pausa, por favor, señor Santos. Regresamos. Muy bien, regresamos con Rafael Santos. Él es ex candidato a la presidencia de la República y antes de pasar a que si se anula o no la segunda vuelta, solamente le quería decir, porque se me había quedado aquí en la cabeza lo que usted me preguntaba sobre si podían postular o no los investigados por terrorismo, y yo le digo que no, pues, porque si no, no hubiese podido postular el señor Bermejo. El señor Bermejo ha postulado y ha salido ganador investigado, y que él está siendo investigado y ahora ya va a juicio oral, ¿no? ¿Y por qué? Porque solamente el Congreso de la República le ha puesto una restricción a los sentenciados en primera instancia. Si no, no podrían, pues, postular ni Keiko Fujimori, y el que no puede postular, por ejemplo, es Herrón, que es un sentenciado por corrupción, ¿no? Entonces, ahí está clarísima la cosa. Y si, que, y si quisiera que alguien no postule, tiene que cambiar las cosas, ¿no? En el Congreso de la República. No hay sentenciados que han entrado. El Jurado Nacional de Elecciones, según su verificación de datos falsos, me ha dicho que usted está diciendo una mentira y creo que ya lo puso en el Twitter. Eso nada más. Ahora, la segunda pregunta que le estaba haciendo, ¿usted cree que se debe anular la segunda vuelta y empezar de cero? Pero si son organismos que están desprestigiados, ya no sirven para nada, entonces, ¿cómo se va a tener certeza de que una segunda vuelta va a ser buena, mala? Entonces ya todo entra a sospecha. Karina, yo quisiera más bien apelar a tu criterio, porque me has contestado la primera pregunta. ¿Y por qué no me contestaste lo de Vizcarra y lo de Cerrón, de las propiedades? Que eso es lo que las noticias falsas que los señores del Jurado Nacional de Elecciones solamente contestan lo que les conviene, entonces. Voy a investigarlo, porque ¿sabe qué? Como no lo tengo todo en la cabeza, de verdad que yo no me meto en temas que no los he investigado, y por eso no se los contesto. Uh-huh. Que se los conteste el Jurado Nacional de Elecciones, yo no lo he investigado y no lo sé. Lo de Bermejo sí, lo de Foronda sí, yo pero, hablo de pero, lo que sé. Pero me está contestando, el jurado me está contestando lo de los terroristas. Sobre temas que yo he hecho también. Acusados. Sobre temas que yo he hecho. Bueno. Uh-huh. Como te digo nuevamente, voy a marchar para defenderte a ti y a Exitosa y a todos los medios de comunicación. Marche que vayan sobre a ser sus ideales. Comunista. Marche sobre sus ideales. Así es. Claro, pero sobre dígame. Mis ideales estoy marchando. Claro, pero dígame lo que yo le pregunto. Si usted cree que esto está todo mal desde la primera vuelta, ¿cómo se pide solamente que se anule la segunda? Si ya no confían en el Jurado Nacional de Elecciones, sí. Yo no estoy haciendo un pedido de que se anule la segunda o la primera. Yo eso se lo dejo a los juristas. De lo que uh-huh. Yo sí te digo, de todas maneras, evidentemente lo que está pasando es que este proceso está deslegitimizado. O sea, ya hay una sensación de fraudulencia, de que es un proceso fraudulento desde el inicio, desde la primera vuelta. Entonces, tanto la gente de Castillo como la gente de Keiko Fujimori, que lo cual yo no soy partícipe no soy partidario de ninguno de los dos. Yo defiendo la democracia y mis principios. Pero sí soy consciente de que ambos partidos y ambos candidatos van a tener razones suficientes para la cual el que resulte ganador en este proceso deslegitimizado vaya a tener claras dudas sobre este proceso fraudulento, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es la salida que usted yo le creo, ve? Yo creo que acá, mira, lo que pasa es que cuando hay opiniones de personas que no tienen las respuestas jurídicas, se genera justamente todo este malestar, ¿no? Entonces yo creo eso se lo dejo a los juristas para que ellos sean los que tomen en un colegiado multipartidario
que tomen las mejores propuestas para que puedan ser evaluadas por el Estado, ¿no? Y por los organismos en ese sentido, para que pueda el ciudadano pueda tener realmente una autoridad de la cual se sienta digno, ¿no? Una autoridad de la cual se sienta representado, ¿no? Porque ahorita hay dos bandos, está muy polarizado. Tenemos un país que tiene un serio problema ahorita de una pandemia, tenemos un serio problema de pandemia, tenemos un serio problema económico, y lamentablemente estos problemas no nos van a dejar salir adelante como país, porque nos está desuniendo, ¿no? Cuando deberíamos estar todos los peruanos unidos. Eso es el mensaje que yo quiero dar. Yo, como te digo, no tengo ningún problema ni con la señora Kenko ni con el señor Castillo. Lo que sí me preocupa es lo que envuelve al señor Castillo, que es este señor Cerrón, el señor Bermejo, estas claras vínculos con la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, porque tanto tiempo hemos luchado los peruanos para desterrar la violencia, para desterrar la corrupción, que todavía sigue enquistada en las instituciones del Estado, para poder regresar nuevamente pues, con un candidato pues, que además está acompañado de una ideología perversa, ¿no? Que lo han dicho, ¿no? Leninista, maoísta, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy preocupante eso, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Si en estos días meten preso a Cerrón y al señor Vizcarra, tengan la plena seguridad de que yo me voy a mantener neutro en camino de la democracia, ¿no? Y defendiendo la democracia en todo sentido, porque yo estoy aquí para trabajar por mi país, por su libertad, por la democracia y por todos los peruanos de buena voluntad, que día a día nos rompemos el lomo para llevar un sustento a nuestro hogar. Muy bien, que sí, por supuesto, que los corruptos paguen por sus delitos y que estén donde deben estar, en la cárcel, y que la justicia haga valer las normas, porque ya de los corruptos estamos hartos, todos los peruanos, y que se sigan los cánones de la Constitución, que no se tuerza tampoco la voluntad popular. Muchísimas gracias por estar aquí y que todos los peruanos estemos juntos, que haya prudencia y que además no se diseminen las noticias falsas, porque también en las redes sociales uno habla y se multiplica, usted sabe, se multiplica y se genera más. Voy a poner una fe nervios. De ratas en este momento. O borre su tuit, pues que es un tuit engañoso, falso. No sé, haga lo que usted piense que es lo mejor. Es una fe de ratas. Haga lo que usted piense que es lo mejor y que colabore para que la gente no se siente, que la gente no multiplique el engaño. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafael Sánchez. Que Dios te bendiga, Karina. A usted y que también. Dios nos ayude en este proceso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y que gane el pueblo y el Perú, que hartos estamos ya de los gobernantes corruptos que no nos dicen la verdad. Y ya, ¿qué les voy a contar a ustedes? Nosotros los peruanos hemos sufrido tanto y estamos en una pandemia y estamos en un proceso doloroso y demasiado largo.